Ya hicimos esta soldadura. Lo que va a ir en las largueras. Aquí. Si no se acuerdan para qué se usaba esto, les invito a ver el otro video anterior. Y también se los voy a dejar en las descripciones al final del video. Buenas tardes. Hola, abuelito. Como este toldo es de dos colores y contiene muchas piezas que coser, lo que se tiene que hacer es cuadrar bien el material. Porque si no se cuadra bien, al momento de que el toldo se enrolle o se enrosque, va a haber un desnivel y se va a enroscar chueco. Y como consecuencia va a quedar arrugado y feo. Aquí podemos ver que hemos utilizado las mayólicas del piso para poder nivelar y encuadrar todo el material de punta a punta. Una vez que ya hemos hecho los cortes de cada tira, vamos a proceder a unir la parte roja con la blanca. Bien, ya es momento de armar el toldo. Una cosa que se debe tener cuidado cuando trabaja con colores blancos es de lavarse bien las manos para manipularlos, porque se ensucian con facilidad. Espera. Ya bájalo.